nada, gracias Olivier por invitarme, es un privilegio para mí estar aquí, gracias a la Embajada de Francia, a la Alianza Francesa, y bueno, les voy a invadir un poco con imágenes, quiero contarles un poco, como ya me presentaron, llevo más de 20 años haciendo diseño aquí en Ecuador, y hace aproximadamente unos 10 años, cambió mi visión de cómo hacer gráfica, porque me encontré con una gasolinera llena de polillas una noche. Y quiero contarles un poco cuáles mis teorías que un poco he desarrollado alrededor de las reacciones de la gente cuando ve la gráfica que les voy a mostrar y cuando les cuento de este proyecto que fue, me tomó 5 años desarrollar. Entonces, no sé cómo aquí. Bueno, como les cuento, esta historia comienza en una gasolinera una noche que regresaba de la playa cuando iba a poner gasolina y descubrí una pared llena de polillas. Entonces comencé a tratar de contarle a la gente lo que había experimentado ese día y les decía, vi unas polillas hermosísimas y la gente me decía, polillas, pero si son horribles, ¿no? Y no había nadie que no me decía que las polillas eran horribles y yo trataba de convencerle a la gente de que no eran horribles, de que eran divinas, que a mí me encantaron, que tenía, me decían, pero son café, son oscuras, son... son peludas, ¿no? Entonces yo les decía, no, pero tienen unos diseños espectaculares y entonces fue un poco una frustración mía de que la gente no me creía esto, ¿no? Pero yo iba y trataba de encontrar otra vez las polillas y unos días no estaban y otros días sí, entonces comencé a registrar. Comencé a registrar las polillas y a tratar de convencer a la gente de que no eran estas cosas feas, peludas, sino que eran muy hermosas. La primera reacción que la gente tiene frente a una polilla es matar, o de un zapatazo, de un chancletazo en la pared, o con un insecticida y a eliminarla, ¿no? No son populares exactamente por lindas ni por atractivas. Voy a poner esto acá porque estoy oyendo. Entonces, comencé yo a tratar de registrar esto y comencé a generar patrones con las alas de las polillas. La gente me creía loca, un poco, mis papás, mis amigos decían, esta chica está loca, está fuera de razón. Pero a mí no me importaba porque yo comencé a darle forma al proyecto y comencé a tratar de relacionar la gráfica que yo hacía con esto porque buscaba un recurso visual que me ayude a mí como diseñadora a generar más piezas comunicacionales. Entonces, yo sacaba el diseño de las alas. ¿No? Y generaba patrones. Que se volvían otras formas, ¿no? Pero en ese, mientras yo hacía estos diseños y seguía generando con lo que iba rescatando y con lo que iba recolectando de información, documentando y registrando las polillas, me di cuenta que la gente no me iba a creer. O sea, que si yo le mostraba esto nada más, realmente a nadie le... A nadie le parece que esto es una polilla. Entonces, la primera cosa que descubrí es que había que hacer visible lo invisible. Porque si bien es cierto que para muchos, o sea, la palabra polillas es familiar para el 99% de las personas, porque son cercanas, no son bichos como un membrácido o un cefalópodo, que cuando tú le dices eso a una persona no entiende, ¿no? Por poner un ejemplo simple de algún animal.
La polilla sí es cercana, o sea, tú le dices a la polilla y un montón de gente sabe lo que es una polilla, pero y está en la vida cotidiana, pero no la conoce, o sea, es desconocida porque no se acerca a observar. Entonces, para mí era importante mostrarle la imagen y luego mostrarle el patrón que yo había generado para acercar un poco esa imagen fea que tenían de las polillas a una cosa cercana que pueda ser de impacto visual para la persona que estaba viendo esto. La segunda reacción que tuve, ¿no?, es cuando ya comenzaban a ver estas imágenes, la gente me decía, pero ¿son reales? No son reales, tú debes haber retocado esto porque esto es imposible, no pueden haber estas formas y estos colores, no pueden haber. Entonces aquí un poco yo lo que comencé es a explicarle a la gente que la polilla al estar al contraluz se veía oscura, pero que si tú la observabas, o sea, te detenías un poco a observar, esos colores y esas formas estaban ahí, escondidas detrás de eso, ¿no? Y esta cosa de lo inesperado es una fuerza seductora. O sea, la gente se seduce inmediatamente por esto que no espera ver, que no... Porque conoce el término, conoce la relación que hay y dónde verlas, pero no directamente no las observa. O sea, pasan desapercibidas y eso pasa con muchas otras cosas en la cotidianidad. O sea, la gente vive tan rápido que no observa. Y este caso de las polillas me ha hecho entender a mí que hay que un poco hacerle parar a la gente y observar. Yo les paso estas imágenes así muy rápido como para que vayan entendiendo cuál era la reacción de la gente cuando veía esto. Y simplemente decía, no, es que no puedo creer que existan, ¿no? Las formas que se generan por la simetría que tienen las alas y la variedad de diseños que tienen, es interesante cómo logró que se generen ritmos y se generen otras formas y figuras en las imágenes de los patrones. Y esto, a la final, fue un efecto que hizo que la gente se sienta atraída a esto, ¿no? Se volvió un fenómeno porque había gente que me llamaba y me decía, ¿podemos usar tus diseños para una portada, podemos usar tus diseños para... nos parece muy atractivo que la gente pueda ver esto, y para mostrar un poco el tema de la biodiversidad fue una cosa que funcionó muy bien. La tercera reacción que tengo de la gente cuando sigue pasando las páginas es el tema de tocar y de sentirse cercano a la imagen a través de las texturas, ¿no? Y siempre había esta reacción de ¡oh! Y comenzaban a tocar y cada vez ya pasaban más lento las páginas, ¿no? Más lento y se detenían un poco, ¿no? Y generar este efecto de contemplación, ¿no?, a través de la imagen es una cosa muy poderosa, porque la contemplación hace que la gente piense, que la gente reflexione y que se vuelvan experiencias diferentes con respecto a lo que no se ve en su diario vivir. La comunicación nos invade con imágenes de consumo, sobre todo. Yo, por ejemplo, tengo sobrinas, estamos invadidas de Princess y de Pinks y de, no sé, Mickey Mouse. Y un poco competir con esas imágenes cuando hablamos de seres vivos y de biodiversidad es a veces bastante difícil, pero creo que este fenómeno de mostrarle a la gente y simplificarle la forma para que puedan acercarse, porque si uno ve las imágenes, ¿no es cierto?, de la fotografía tiene el carácter de mostrar la realidad, pero a veces la persona necesita como esta simplificación
para poder entender que hay detrás formas y hay detrás colores y hay detrás otras texturas, ¿no? Que son más familiares a lo que ven en el día a día, a lo que se relacionan, a la forma del piso, a la forma de sus electrodomésticos y ciertas otras cosas que esta cercanía con la cotidianidad hace que la gente se amigue con la imagen. Bueno, mientras les sigo pasando las imágenes, les cuento un poco cómo fue este proceso, ¿no? De la generación de imágenes. Son las fotografías que yo las simplificaba en vectores para luego poder duplicarlas. En algunos casos, por ejemplo este que pasamos, yo hago una interpretación visual de lo que yo veo, y en otros casos, ¿no es cierto?, hago repeticiones para generar estas otras formas. Me detengo aquí y en esta imagen, porque esta no es una polilla. Y aquí es cuando mi relación con la ciencia y con los amigos biólogos y entomólogos fue lo que marcó esta división, esta forma diferente mía de ver la parte gráfica en este tema. Cuando la gente abría la página, la gente que conoce, la gente, los científicos y los biólogos abrían la página de esta polilla, que para mí era una polilla, decían, no, pero esta no es una polilla, entonces no debería estar aquí. Y es cuando entonces yo digo, esta es la sinergia que tiene que generarse entre el científico y el artista, porque muchas veces los artistas queremos generar cosas, queremos hacer cosas, pero no tenemos todo el material ni la información para hacerlo, ¿no? Y un poco es cuando llego a la conclusión de que mientras más estoy en contacto con los científicos, más cosas podemos hacer juntos para que a través de la imagen podamos generar un cambio y podamos llegar a los corazones de la gente, hacerles más sensibles a esto, ¿no? Así como la gente acaricia el libro el rato que lo ve y lo toca, y aquí está el libro, si quieren lo pasan. Las imágenes también tienen la capacidad de acariciar el espíritu de las personas, ¿no? Las imágenes son a veces muy poderosas para llegar a eso, a tocar las partes más sensibles de la gente y que genere poquito a poco un cambio. Esta es la cuarta reacción que yo tenía de la gente. Y la gente lo que me decía era, nunca más voy a volver a matar una polilla. Y con esta reacción, que es, estas cuatro reacciones son reacciones constantes. O sea, las tengo en todos los públicos y en toda la gente a la que ve el libro, la gente a la que le cuento la historia del proyecto, es esta reacción. No quiero volver a matar una polilla, ¿no? Y hay gente que las odiaba y me han escrito cartas de muchos lados diciéndome, lograste que me encanten las polillas, ahora ya voy y ya las veo, ya las observo, ya les presto cuidado. Y eso ha generado en mí la motivación para generar más imágenes de temas de biodiversidad y comenzar a trabajar con amigos biólogos y amigos científicos, como Olivier, por ejemplo, que ahora luego les voy a contar estas sinergias de trabajo que se han producido a partir de este proyecto. La forma en que yo estructuro estos patrones son absolutamente esporádicos, no tienen una técnica especial, simplemente son repeticiones matemáticas y cada uno de los diseños tiene infinitas posibilidades. Entonces, esto me ha permitido generar muchos patrones para reproducirlos
de otras formas en objetos, en productos, en diseños míos que hago para clientes y piezas comunicacionales como, qué sé yo, folletos y brochures para otro tipo de comunicación, no como artista gráfica, sino como comunicadora visual. La importancia que tenemos los artistas visuales para los científicos a veces puede pasar desapercibido, porque realmente la terminología y realmente el ornamento a veces se confunde con la seriedad del documento. O sea, se pone en cuestionamiento cuando un documento o la información está demasiado ornamentada por tendencias en el sistema visual. Pero yo he comprobado, y una de las cosas que más ha funcionado en mi experiencia es cuando la gráfica es mucho más diversa y más colorida en los procesos visuales de información, ¿no? Y aquí es donde entra este experimento, digamos, a tomar fuerza cuando ya en el desarrollo de libros, por ejemplo, y de otras piezas, ha sido muy efectiva y ha tenido mucho impacto en el común de la gente, ¿no? Hay desde, qué sé yo, mi costurera, ¿no es cierto?, que ya siente cierta curiosidad por preguntarme ¿y qué es esto? ¿Por qué funciona así? Y le da mucha curiosidad, así como gente involucrados en la ciencia, involucrados en la docencia, ¿no?, que me han invitado para trabajar juntos y poder generar proyectos. Entonces, un poco es ver cómo un granito de arena puede generar amor y afecto y cercanía al tema de la ecología. Aquí hay varios productos que se han desarrollado con los patrones, pero la gente está comenzando a aplicar la estética de los diseños para decoración, para aplicación textil, aplicación en objetos. ¿No es cierto? Por ejemplo, hemos desarrollado una línea de alfombras y siempre todas estas piezas van acompañadas de una cédula donde se explica y se cuenta un poco de dónde viene, ¿no? Y este vínculo con lo cotidiano, con lo que se usa en el día a día, hace que la popularidad de las polillas haya sido, se haya incrementado, porque realmente antes no se fijaban en la estructura ni la belleza que tenía el Alan. También hemos desarrollado alguna línea de joyas. Y bueno, aquí es donde yo he seguido desarrollando imágenes sobre temas de biodiversidad, con diferentes estilos y diferentes técnicas, y realmente la gente es muy abierta a recibir esta información y se acerca mucho a preguntarme, ¿no? ¿De dónde sacaste? ¿Son reales? ¿Cuál es tu referente? He comenzado a trabajar con plantas, flores, frutas, una línea de aves, que es lo último que estoy desarrollando. Y, por ejemplo, de esta última línea de aves, ya se están generando textiles y piezas para el consumo. Entonces, aquí, por ejemplo, este caso es muy interesante porque hay gente que lee esto y ya se interesa por saber, por ejemplo, qué es un gallito de la peña y dónde vive y si es que es un ave que habita los bosques de acá.
Bueno, aquí comienzo a contarles un poco mi colaboración con otros proyectos a los que me han invitado a participar. Y tengo esta colaboración en un libro de sapos, que un poco también lo que hace es simplificar las formas de ciertos de los sapos y generar patrones, ¿no? Pero ya dentro de otra estructura visual, ¿no? No tanto patrones, sino formas más amplias para que la gente, al ver el detalle, pueda relacionar con la figura del animal. Estas estructuras visuales que han funcionado tan bien a la reacción de la gente me han hecho a mí buscar de alguna forma involucrarme más en lo que es la curaduría y la edición visual. Hay muchos amigos fotógrafos y biólogos y amigos artistas plásticos que me llaman para que yo haga la curaduría visual de las imágenes que ellos tienen, ¿no? Porque a veces una fotografía fuera del contexto puede ser muy bella, pero dentro de un contexto de información ya tiene que funcionar diferente. Y es cuando tenemos secuencias y cuando necesitamos tener un hilo conductor dentro de un libro, donde vemos la necesidad de hacer una curaduría en base a la estética, al ritmo, a la composición, a la cromática y en base a la historia que están contando, ¿no? Estos procesos para mí son muy gratificantes porque son procesos más largos, ¿no? De trabajo, de cercanía con los autores, donde realmente hay espacios de debate, hay espacios de donde discutimos temas de gráfica, pero donde también para los diseñadores es súper importante que nos cuenten esa historia, que no solamente nos hagan el encargo de hacer un documento o nos hagan el encargo de diseñar el libro y nos entreguen el material, sino que compartir estos momentos donde nos cuentan, por ejemplo, cómo pudieron tomar una de estas imágenes o cómo pudieron llegar a la ilustración, ¿no es cierto? Y bueno, aquí está Biota Máxima, que es un libro que hicimos con Olivier hace unos años, y este libro tiene mucha información. Fue para mí un reto, ya que las imágenes obviamente dicen mucho, pero había que informar a la gente. Lo que necesitábamos era contar una historia a través de un libro. Y lo que hicimos fue ponerlo en tres niveles, ¿no? El nivel más básico, o sea, para la gente que no lee, lastimosamente vivimos en una época donde la lectura es muy rápida, gracias a las redes sociales se ha vuelto muy instantánea, y el mensaje tiene que ser rápido y tiene que ser fácil. En Ecuador hay un alto porcentaje de no lecturabilidad. Entonces, lo que queríamos era que a la final se vuelva atractivo, y lo que hicimos fue poner en tres niveles de mensaje. Entonces, tenemos un mensaje en un primer plano con tipografía más grande, con información estadística, otro mensaje donde realmente los contenidos son más amplios, y luego tenemos las citas bibliográficas que son ya para científicos y gente que quiere realmente estudiar el tema. Termino esto y abrimos el libro para ojearles. Y este es el último proyecto que también lo hicimos con Olivier, y es un libro que también requirió de mucho trabajo en el tema de información y de ver qué imágenes coincidían con los temas y conceptos que Olivier y François se habían planteado. Muchas gracias.